Podcast La 100. Bienvenidos a un nuevo episodio de Mujeres que Inspiran. Hoy vamos a hablar de una cantante, actriz, presentadora de televisión y showwoman. La diva de los cabellos dorados, los dientes separados, el corte carré. Una mujer única e inimitable, como su risa abrumadora. La reina italiana. Ella es Rafaela Carrà. Mujeres que inspiran. ¡Explota, explota, me explota! En el amor tú debes empezar. El 18 de junio de 1943, en Bolonia y en plena guerra mundial, nació Rafaela María Roberta Peloni. Su papá trabajaba en una granja, su mamá tenía un bar en el centro de Bellaria y su hermano era diseñador de moda. Cuando tenía 8 años, su familia se mudó a Roma y su sueño era ser coreógrafa. Su mamá la anotó en la Academia Nacional de Danzas de Italia. El baile y la música eran su pasión, pero el destino la cruzó con el director de cine Mario Bonnard, que estaba buscando una niña de su edad para la película Tormento del Passato. Esa niña alegre y libre de 9 años cautivó la pantalla y comenzó su carrera como actriz. Con la mayoría de edad se inscribió en el Centro Experimental de Cinematografía y alternaba la actuación con el baile. Su película más destacada fue 11 años después, donde compartió cartel junto a Marcello Mastroianni en I Compagni. Ese papel le abrió las puertas de la industria internacional y en la década del 60 viajó a España para filmar El Caballero de la Rosa Roja y Comando del Infierno. También comenzó a grabar canciones en español, con letras pegadizas y picantes, que le hicieron todo un mito en la sociedad española, que era muy conservadora en esa época. Su carisma y su versatilidad para interpretar los diferentes papeles llamó la atención de Hollywood y fue contratada por los estudios de cine 20th Century Fox. Inspirada en Sofía Loren, viajó a Los Ángeles y filmó junto a Frank Sinatra. Sin embargo, no se sentía cómoda en ese ámbito, nunca consiguió lograr empatía con los norteamericanos y por eso decidió regresar a Italia. Cuando terminaban de rodar, todos iban a alcoholizarse o a drogarse. Esa vida no me gustaba. Mis padres estaban separados. Mi padre no quería que yo incursionara en esto porque creía que estaba lleno de gente rara, que podías perderte enseguida. No estaba tan equivocado. Ya de regreso a Italia, participó como actriz invitada en el programa de Nino Ferrer y conquistó a la mayoría de los italianos con su simpatía. La RAI la contrató para que presentase Canzonissima 70, un show que se emitía los sábados por la noche. Su condición era tener 3 minutos propios de la emisión para hacer lo que quisiera y el programa se convirtió en un éxito inmediato. El mensaje de Rafaela nunca tuvo límites. La libertad, la homosexualidad y el amor libre formaron parte de su repertorio alegre y bailable. La TV llegó como un accidente. Me pusieron como presentadora del programa más importante de entretenimiento de la televisión pública italiana. Y mi primer disco llevaba la sintonía del programa. El baile y la palabra son lo mío. El canto es solo un aderezo. Además de sus movimientos, Rafaela se transformó en un ícono de la moda. Con la elección de sus trajes marcaba tendencia en todo el mundo. Fue una de las primeras mujeres en mostrar el ombligo en la televisión italiana, algo inusual en la década del 70. Su panza al descubierto fue toda una revolución, que horrorizaba a la iglesia y despertaba un interés desenfrenado en España, que en aquel entonces vivía el régimen franquista. El diario del Vaticano la criticó y censuró por su actitud provocativa, pero tiempo después organizó en su programa una campaña de fondos para un hogar que la Madre Teresa había inaugurado en Roma. Contra todos los pronósticos, Rafaela entrevistó a la Madre Teresa y la nota terminó con ambas rezando por todos los pobres del mundo. El éxito de sus temas que interpretaba en su programa de televisión italiano le permitieron consagrarse como cantante y realizar giras por todo su país. Los ritmos pegadizos eran acompañados con un baile sensual y rítmico. Rafaela llegó a confesar que bajaba 2 kilos en cada uno de sus shows. La cantante adoptó el apellido de su pintor favorito, Carlo Carrà,
un exponente del arte futurista al que admiraba profundamente y era inspiración de su carrera artística. En 1975, la televisión española la contrató para conducir La Hora de Raffaella Carrà y un año después regresó a Italia para realizar el programa Qué Noche. El tema de apertura hablaba sin filtros de sexo. No hay guerras ni odios cuando las cosas están calientes en el dormitorio. Para hacer bien el amor hay que venir al sur. Para hacer bien el amor iré donde estás tú. El desembarco en nuestro país llegó durante la dictadura militar. En 1980 protagonizó la película argentina Bárbara con Jorge Martínez, dirigida por Gino Landi y llenó teatros y estadios como el Amalfitani o el Kempes. Para evitar que la censuren, tuvo que cambiar la letra de uno de sus hits. En lugar de «Para hacer bien el amor hay que venir al sur», pasó a decir «Para enamorarse bien». Su lema era «La libertad es la palabra que te permite vivir», decía, y se transformó en un ícono de la comunidad LGBT. Admirada, amada, respetada, les dio visibilidad con la canción Lucas, donde hablaba de un novio que la dejaba y ella lo veía abrazado con otro hombre. El tema generó un escándalo impensado para la época. El éxito televisivo que la consagró fue Pronto Raffaella, un programa con sorteos, números musicales, premios, llamados telefónicos, en el que Susana Jiménez inspiró para su Hola Susana. Después siguió el éxito en A las 8 con Raffaella y En casa con Raffaella. Pero cuando las cámaras se apagaban, Raffaella tenía tiempo para el amor. Solo tuvo dos parejas a las que le entregó su corazón a lo largo de su vida. Gianni Boncompagni, autor de la mayoría de sus éxitos musicales en su primera época, fue uno de sus amores. El productor estuvo 10 años con Raffaella y creó las canciones Fiesta y Tanti auguri. Raffaella no creía en el matrimonio y no tuvo hijos porque la vida no quiso, aseguraba cansada ante la pregunta insistente. Después de separarse de Gianni, Raffaella conoció a Sergio Japino, un coreógrafo y director de televisión que era 11 años menor que ella y que tuvo que insistir muchísimo para que ella aceptara tener su primera cita con él. Japino fue el coreógrafo de sus programas emblemáticos en la televisión italiana en los comienzos de los 80. El vínculo entre ellos siempre tuvo idas y vueltas hasta que finalmente se separaron en 1990. Pero Raffaella confesó que los unía un lazo inquebrantable. Yo he tenido por muchos años a este hombre. Él ha llevado las riendas y somos muy compañeros. Es un espejo en el que te puedes mirar y saber dónde te equivocas. ¿Y dónde estás? La última vez que vino a nuestro país fue en el año 2005 para visitar a Maradona en la noche del 10. En un especial de Canal 13 conducido por Jorge Ginsburg, bailó como si no hubiera pasado los 60 y gambeteó la pregunta del millón. ¿Un viejo romance con Diego? Él era un seductor empedernido, respondió. Yo me acuerdo de Mar del Plata y vos no podías salir a la puerta del hotel. Nosotros pasábamos los jugadores por el hotel donde estabas vos y no podía, la gente no se podía pasar por la calle. Menos mal que una vez, de vez en cuando, los jugadores nos dejan un poco de espacio, porque con el fútbol, vamos, sois solamente vosotros. No, pero Raffaella, tengo recuerdos maravillosos, no tengo palabras para agradecer. Nunca dejó de participar en programas italianos, conciertos a beneficio y entrevistas. Su último disco lo grabó en el año 2018. Pero su adicción al tabaco le jugó una mala pasada. Al igual que su mamá y su hermano, en el año 2020 le diagnosticaron cáncer de pulmón. La artista prefirió mantener oculta su enfermedad para proteger a sus seguidores de la perturbación de su sufrimiento. En tan solo un año, su cuerpo fue consumido por la enfermedad y falleció el 5 de julio del 2021 en la clínica Villa del Rosario en Roma. Su expareja, Sergio Capino, anunció la muerte del artista a los 78 años. Raffaella nos ha dejado. Se ha ido un mundo mejor donde su humanidad, su inconfundible risa y su extraordinario talento brillarán para siempre.
Su última voluntad fue un simple ataúd de madera sin terminar y una urna para contener sus cenizas. Durante 3 días, miles de fanáticos la despidieron en el Palacio de Campidoglio, sede del Ayuntamiento de Roma. «Tu silencio es ruido», decía una de las banderas que estaba sobre su féretro. A los 78 años se murió la alegría de vivir. Grabó 30 discos y vendió más de 60 millones de copias en todo el mundo. Actuó en más de 80 películas. Reconocida con el premio World Pride a su trayectoria en el 2017. La aguja de su intensidad rozaba el extremo. Alguna vez en México tuvo que pedir una máscara de oxígeno para compensar el aire entregado. Una mujer fuera de lo común, pero dotada con una simplicidad sorprendente. Transgresora, divertida, eterna y querida en todo el mundo. De energía desbordante, su música perdurará porque tanto en su momento como ahora y siempre hace falta alguien que nos alegre la vida. Y eso es lo que hacía Rafaela. Y para terminar este podcast, me quiero despedir con sus palabras. En aquellos tiempos me miraban y me decían, qué simpática, qué guapa. Pero yo no quería ser simpática y guapa. Yo quería demostrarme a mí misma que valía. No se trataba solo de exhibir mi cuerpo. Tenía que hacer entender que el cuerpo de una mujer siempre está unido a la cabeza. La sensualidad no está reñida con la inteligencia. Podcast La 100.